breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Este sábado 19 de mayo falleció Antonia Rodríguez, la abuela de la opositora Idania Yanes Contreras, luego de que le subió la presión y sufrió un derrame cerebral, producto de extensos actos de repudio que ocurrieron durante el 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad de Santa Clara. Según Yanes Contreras, la familia tomó la decisión de mandar a la abuela a la casa de otro familiar, pero esta permaneció al tanto de toda la represión que sucedía. Durante los actos de repudio, las turbas gritaban amenazas contra los activistas, al igual que consignas gubernamentales, hacían gestos obscenos, lanzaron piedras a la vivienda y tocaron música progubernamental a todo volumen. Cuando los represores levantaron el cerco durante el día 18, Antonia Rodríguez regresó a la vivienda, pero estaba muy nerviosa y preocupada por sus familiares y demás opositores. Fue entonces que sufrió el derrame y murió. Desde Santi Espíritus, el activista Segundo Rey Cabrera González reportó que el Comité Cubano Pro Derechos Humanos se ha sumado a la jornada Voltaire y Zapata Viven. La organización progubernamental se reunió el pasado 14 de mayo para rendir tributo a Voltaire y Zapata, al igual que realizar un sonado cacerolazo. Dichas manifestaciones fueron reproducidas a lo largo y ancho de la isla durante la última semana y siguen llegando reportes de más actividades similares. Este 20 de mayo del 2012, el movimiento Juan Pablo II inauguró su proyecto humanitario en el municipio de Baracoa. Según informó el periodista independiente Randy Caballero Suárez, el proyecto humanitario Juan Pablo II intenta enseñar los valores bíblicos a la población, al igual que asistir a ciudadanos en condiciones precarias. Los presentes debatieron sobre el proyecto, intercambiaron ideas y concretaron un plan de acción. Al evento también lograron llegar numerosos activistas de la provincia de Holguín. Para marcar la fecha patria, los opositores cantaron el himno nacional y rindieron homenaje a Pedro Luis Voltaire y Orlando Zapata Tamayo, todo bajo la vigilancia de la policía política. Sin embargo, todos los activistas lograron burlar los cercos represivos y realizar sus actividades sin incidentes. Les habló Berta Antunes.